Continuamos en Enfoque Matinal y damos la bienvenida a Samuel Guzmán a ver cómo andan las redes sociales, tendencias en las redes. Muy buenos días, Samuel. Buenos días, Pablo. Buenos días, Pablo. Buenos días, amigos de Enfoque Matinal. Bueno, Pablo, hay muchas cosas en las redes sociales. Yo quise comenzar con ese video que le mostró hace unos minutos Manuel Acevedo en Deportes. Por el tema que hay aquí ahora mismo con República Dominicana, la inseguridad, que si bien es cierto que tenemos problemas como todos los demás países, también no es menos cierto que hay que bajar un poco la nota en cuanto a exagerar lo negativo del país. Y miren ustedes, una de las naciones que se encuentra entre las más seguras del mundo, no dicho por este servidor, sino por diferentes estudios, ¿no? Todos los rankings la sitúan entre las más seguras del mundo. Y observen lo que pasó pues en Canadá en medio de la celebración de los Raptors de Toronto en ese campeonato de la NBA. Todo un corredero, señores. Miren ahí, se escucharon disparos, varias personas heridas, estampidas, la gente corriendo por todos lados. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Emitimos un comunicado para que nuestros ciudadanos no vayan a Canadá, tal y como hicieron ellos, como ha hecho Reino Unido, como ha hecho Estados Unidos. ¿Es cierto que República Dominicana es tan inseguro como se dice o es parte de una campaña como se comenta, ¿no? Hay que ser cuidadoso y como dominicanos tenemos que tratar de defender lo nuestro, señores. No es cierto que estamos tan mal. Tampoco vamos a pasar un paño sobre los problemas que tenemos. Hay que resolverlos, pero no somos los peores del mundo. Y de ahí vamos a bajar ya entonces, porque las redes tienen de todo esta semana, con el caso lamentable de la señora por allá, por la región norte, que no fue atendida a tiempo, según denunciaba ella misma. Vamos a escucharla, esto es muy penoso. Y todavía a mí no se me ha puesto ni un medicamento. En caso de que me pase algo, fue por falta de atendencia. Porque me estoy sintiendo mala y estoy llamando a los doctores y ellos no me hacen caso. Si me pasa algo, ya ustedes saben, fue por falta de negligencia. No hubo tal negligencia. La paciente aproximadamente se trató una hora en la emergencia y posteriormente se decidió ingresarse. En las evidencias clínicas que nosotros tenemos, la paciente se medicó en la emergencia y continuó un tratamiento que se estableció durante su ingreso. Es una paciente que es importante destacar que tiene varias comorbilidades. Esto significa que tenía enfermedades de base. Era diabética, hipertensa y además obesa. Era diabética, era hipertensa, era obesa y en otro reporte que sale por ahí, pueden bajar ya por aquí. En otro reporte que sale por ahí también dicen los médicos que ningún familiar en momento alguno se presentó al hospital para estar presente con esta señora. Entonces, de acuerdo a las variables que se están tomando sobre la base de las investigaciones que se van a hacer supuestamente, hasta ahora nos han transmitido el siguiente mensaje: si una persona no tiene familia, es diabética, hipertensa y además gorda o obesa, como dice el doctor, no tiene derecho a atención médica. Es más o menos por ahí la idea que nos están vendiendo, porque esa es la que yo acabo de comprar con estas cualidades que han resaltado de la señora ahí en ese hospital. Así que mucho cuidado con las investigaciones, cómo concluyen y quién la hace o quién las hace estas investigaciones para que tengan un final feliz, porque es muy triste que una persona de escasos recursos y porque esté sola, pues se muera, termine muriendo en la sala de un hospital y ella misma denunciándolo. Vamos con este video viral, señores, de un niño, la reacción de un niño ante el descalabro de una camioneta que estaban tratando de remolcar con un camión. Escuchen ustedes. Ya.
Miren cómo ese muchachito celebra eso, Dios mío, a la inocencia. ¿Dónde está el niño? Ahí viene el niño, ahí viene el niño. Ay, ay, ay. Ahí viene el niño, por ahí. Mire la carita del. Ay, ay, ay. En esa esquinita ahí viendo. Se rompió, se rompió. Señores, hasta aquí así anda el mundo de las redes.